Aleluya. Para mis amigos de Sur y Centroamérica, lo que pasa es que a cada país que yo voy me regalan bufanda y camiseta. Entonces es ético que un día me ponga una y otro día me ponga otra. Muchas veces me ven con la de Real Madrid, otra vez con esta y así sucesivamente. En alguna ocasión tengo la camiseta de Chile, otra tengo la de Perú, otra tengo la de Costa Rica y así sucesivamente, usted sabe. Hay que... Muy bien, muy bien, muy bien. Hay un pasaje en la Biblia, hay un pasaje en la Biblia el cual quiero citar antes de iniciar esta conversación que voy a tener. Es una conversación que voy a tener con mis amigos. No es algo previamente preparado ni nada, sino que hay algo que me observé, me preocupó y decidí hablar un poquito de eso. Hay un texto que está en el libro de los Hebreos capítulo 4, dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Es la palabra la que transforma a los seres humanos. Es la palabra la que transforma a las personas. No es otra cosa. Es la palabra que transforma. Cuando estábamos en los templos, cuando se podían dar servicio en los templos, cada uno de los pastores eran responsables del alimento que ellos entregaban al pueblo y responsable también de las personas que ellos invitaban para alimentar a sus ovejas. O sea, que ellos se preocupaban ellos en dar un alimento adecuado a sus ovejas, pero también se preocupaban de no llevarle a las ovejas un cocinero que le hiciera una comida que le hiciera daño. Esto sucedía cuando estábamos en los templos. Cuando estábamos en los templos se podía hacer eso. Ahora no estamos en los templos, estamos ahora en las redes sociales, en la cual el pastor, como cabeza visible y responsable de sus ovejas, no tiene ese control que tenía antes. O sea, el pastor ahora no tiene el control que tenía cuando podíamos estar en los templos. Así que ahora las ovejas del pastor están comiendo el pasto que prepara el pastor, pero también están disfrutando de otro tipo de pasto que otros ministros están esparciendo. Sí. Entonces, ya que los pastores no tienen la habilidad, por las condiciones por las cuales estamos, de ellos controlar lo que sus ovejas están recibiendo, creemos muy prudente que los maestros debemos de sacar la cara ahora y nosotros cuidar qué se le está entregando al pueblo. Sí, qué se le está entregando al pueblo. Porque hay un total de control, ponga atención, un total de control en las redes sociales.
Hay algo impactante, fuera de control. Hay personas que se conectan cada día. No es malo, ponga atención, no es malo, porque yo lo estoy haciendo. Estas personas se conectan cada día y duran hora y media, 2 horas, hasta 3 horas conectados en un live. Y en todo ese espacio de tiempo, usted no encuentra, citando la Biblia, uno, explicando un texto de la Biblia, dos, ni interpretando nada que tenga que ver con la Biblia. Entonces, esta parte es preocupante. Esto es preocupante. De que tengamos personas que se perfilen como moderadores o como modelos para seguir la expansión del evangelio a través de las redes sociales, y que ellos se conecten, que ellos se conecten de una forma como ellos lo están haciendo, y duren tanto tiempo conectados en las redes sociales, haciendo unos videos tan largos, pero tan y tan largos, pero que uno, óyeme bien, que no se preocupen en tomar un libro de la Biblia y explicar un pasaje. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces quiero hacer una aclaración. Por las redes sociales no se profetiza. Lo que usted le está llamando profecía en las redes sociales es adivinación. O sea, por las redes sociales no se profetiza. No. O sea, que yo ahora en este momento diga que yo siento que el Señor me muestra que hay una mujer que le duele el seno izquierdo, que se ponga la mano en el seno, que el Señor la va a sanar. Adivinación. Adivinación. Que el Señor te va a sanar de tal y tal cosa. ¿A quién? O sea, tirar palabra así, y después de tirar la palabra, soltar 3, 4, 5 palabras en jeringosa. Eso no es profetizar. Eso es usted pasar vergüenza. Eso es usted faltarse respeto a usted mismo. ¿Cómo a usted se le ocurre tal en un video live con 2 horas usted soltando palabra por ahí? Que así te dice el Señor, que así te dice el Señor, que así te dice el Señor. ¿De qué? Primero al que primero que Dios le debe de hablar es a usted. A usted que Dios primero le debe hablar. Y usted entonces venir aquí y soltar por las redes sociales lo que Dios le dijo a usted. Eso es el primero que... Usted es el primero que debe de recibir lo que Dios le va a decir a usted. Porque no es verdad que Dios en un video live... Óyame, a una persona yo le conté 39 profecías. 39 profecías. A personas que supuestamente Dios le estaba mostrando. 39 profecías en un video live de casi de 2 horas. Pero ¿cómo puede ser posible? 39 profecías en un video live de 2 horas y pico. Que Dios le mostraba esto, que Dios te mostraba esto, que Dios le mostraba esto, pero no llamó a nadie a decirle, mira, en tal lugar, en tal dirección, en tal ciudad, en tal casa, número de tal, hay una persona que se llama fulano de tal, así te dice Jehová, fulano de tal, tú que me estás mirando de aquel lado,
así te dice Jehová esto y esto. No. Profecía al aire, suelta, suelta. Eso es adivinación. Eso es faltarte el respeto. Eso es faltarte el respeto a ti mismo. Facebook debiera de cobrar por los live. Porque si Facebook cobrara por los live, tú no duraras 2 horas en un live hablando disparate. Y llamándole la atención a todos los evangélicos por lo que ellos no están haciendo. Pero mientras tú estás llamándole la atención a todos los evangélicos por lo que ellos no están haciendo, usted está haciendo lo mismo que usted está corrigiendo. Porque usted está invitando a las personas que prediquen por las redes sociales. Bueno, si predican es predicar de la Biblia. Pero usted no está predicando. Usted está invitando a la persona que hable en lengua. Usted no está hablando lengua, usted está hablando jeringosa. Lengua y jeringosa son dos cosas diferentes. Usted todo lo sella con una jeringosa. No, hermano. No, usted es una vergüenza. Usted se está faltando el respeto a usted y a los hombres de Dios y mujeres de Dios que tenemos la responsabilidad de conducir esta generación a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en casi 3 horas usted no pueda citar un texto de la Biblia y explicarlo? ¿Cómo es posible? Entonces usted viene a decir que volvamos al primer amor, que volvamos de nuevo a predicar de la Biblia. ¿Pero de cuál Biblia vamos a predicar si usted no está predicando? ¿Cuál es el ejemplo que usted está dando? ¿Cuál es el ejemplo? Esto se predica más con ejemplo. Usted no puede estar llamando la atención a todo el mundo porque no está haciendo una cosa y usted no lo hace. ¿Usted cree que ponerse a hablar jeringosa en una transmisión, jeringosa y jeringosa y jeringosa, eso es predicar el evangelio? Hablando de que yo era, que yo era, que yo hacía, que yo hacía, que yo hacía. Muéstrame lo que tú estás haciendo ahora. Porque no me puedes decir que antes tú hacías, que tú hacías, y ahora tú no haces. Si tú no haces ahora, no estés diciendo lo que tú hacías antes. Es incongruente. Que tú estés diciendo las cosas que antes tú hacías, lo que Dios hacía a través de ti, que se sanaban, que resucitaba muerto, que cáncer, que tantas cosas que tú hiciste antes, y ahora, ¿por qué no lo haces? Entonces viene a las redes sociales a señalar lo que otro no está haciendo y a dar testimonio de lo que usted hacía antes, pero ahora, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no lo está? Repita conmigo. ¿Por qué no lo está haciendo ahora? ¿O es acaso que el Espíritu Santo que estaba en usted 20 años atrás no es el mismo de ahora? ¿Es acaso que la Biblia que usted usaba, si es que lo usaba, que no creo, 20 años atrás no es la misma de ahora? Vamos a ser coherentes en esto. Vamos a ayudarnos en esto. Si usted va a las redes sociales, lleve por lo menos esta transmisión es para evangélicos. Si usted va a las redes sociales, agarre un pasaje, destrúyalo, hable de eso y después señale a todo lo que usted quiera señalar. Pero estamos cansados de esto. ¿Cómo a usted se le ocurre estar en unas redes sociales de que profetizando, que usted siente por el Espíritu profetizar y que yo siento que hay una mujer en tal sitio, que hay un hombre en tal sitio, que hay una jovencita? No, eso no es profetizar, eso es adivinación y es pecado. Adivinación y es pecado. O sea, usted no tiene esa necesidad. Agarre la Biblia y explique lo que dice la Biblia. Mire ahora, mire lo que va a pasar ahora después que yo le he dado este jabón a usted. Mire lo que ha pasado. Observe lo que va a pasar ahora. Observe bien lo que va a pasar ahora. La Biblia dice en el libro segundo de Crónica, segundo libro de Crónica, capítulo 25. Esto es lo que yo espero que usted haga. Cójase de la hora que usted va a estar en el live, cójase 20 minutos y hable de la Biblia y lo otro diga lo que usted quiera, pero hable de la Biblia. Que es la Biblia la que transforma, no es usted, no son sus palabras y su testimonio alterado. De que usted hacía, usted no hacía nada. Déjese de cuento. Si usted había estado haciendo antes, había estado haciendo ahora. Porque el mismo Espíritu Santo de antes es el mismo de ahora.
Ese de esos cuentos. Usted no hacía nada. Usted ahora viene a pasarse delito y dice que usted hacía. Usted no hacía nada. Punto. Nada. No hacía nada. Usted no hacía nada. Mentiroso. Abusador. 2 horas en un live abusando de la gente. Adivinando. Soltando palabras. Dice que son profecía. Y sellándola con una jeringosa. Usted lo que es un abusador. Criminal, malo. La Biblia, segundo libro de Crónica, capítulo 25, habla del reinado de un hombre de nombre Amasía. Dice que Amasía tenía 25 años cuando comenzó a gobernar en el pueblo de Israel. Y dice el texto sagrado que gobernó por 29 años. Cuando Amasía sube al trono, había un jovencito que era aproximadamente de su misma edad. Y a este joven Dios lo llamó como profeta. Su nombre Isaías. Isaías fue el profeta de cabecera del rey Amasía. Isaías fue el consejero de cabecera del rey Amasía. Si usted no va a hablar de la Biblia, no haga ningún bendito video live. Si no tiene Biblia, déjele eso a los que tienen Biblia. Pero caramba, vamos a seguir en eso. 2 horas soltando profecía y profecía y profecía que ninguna se cumple. Abusador. Dame calmame. El profeta Isaías, profeta de cabecera, y consejero de cabecera del rey Amasía, duró todo el reinado de Amasía en el palacio, aconsejando al rey Amasía. Y de repente muere Amasía. Y cuando muere Amasía, viene a reinar en su lugar. Esto es Biblia. Esto es Biblia. Está aquí la historia. Segunda de Crónica, capítulo 25. Está la historia aquí. Ahora me engancho en el capítulo 26 de segundo libro de Crónica. Dice que en su lugar viene a reinar su hijo de nombre Usía. Usía. Y Usía, para el momento en que muere Amasía, tiene aproximadamente 16 años. O sea que Usía nació mientras su papá era rey en el palacio. Así que Usía se crió junto al profeta Isaías. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando muere Amasía, le entregan el cetro a un joven de 16 años. Su nombre, Usía. Sí, el mismo Usía que aparece en el capítulo 6 del libro de Isaías. Sorpresa hoy. Así que el hombre que aconsejaba a Amasía, el hombre que era profeta de cabecera de Amasía, ahora se convierte en el consejero
del jovencito de 16 años y profeta de cabecera también. Pero, maestro, el padre de este joven, Amasías, reinó por 29 años. Ahora, no encontramos de frente con el reinado de Usías. La Biblia dice que Usías fue un hombre bueno. Lógicamente, con el consejero que tenía. Dice que hizo tantas cosas buenas. Pero al final de su reinado, cometió una falta terrible, terrible. Trató de suplantar el trabajo de los sacerdotes ofreciendo incienso. Y le cayó lepra. Y murió fuera de la ciudad en una casa abandonada por allá solo con su lepra. Pero el texto sagrado dice literalmente que Usías reinó por 52 años. Si usted no se quemó en matemática, si usted no le fue bien en la matemática y usted logra sumar 29 más 52, lo va a llevar a la cifra de 81. 81. Óigame bien. Quiero que usted entienda, que esté claro, que cuando el profeta Isaías tiene la visión de Isaías 6, este era un anciano de más de 90 años. Así de simple. Isaías, cuando tiene la visión del capítulo 6, tenía más de 90 años. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Que cuando muere Usías, hay un caos en una nación completa. Hay un caos militar, hay un caos económico, hay un caos de gobierno, porque murió la cabeza visible del reino. Así que se preparan los funerales y se llevan a cabo los funerales. Y una vez los funerales del gran rey Usías concluyen, entonces los líderes, los jerarcas, se preparan para la coronación del rey, en este caso el hijo de quién, de Usías, de nombre Jotán. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jotán también nació en el palacio y fue criado a los pies del profeta Isaías. Porque Jotán, al momento de la muerte de Usías, tiene 22 años. Así que Jotán era un niño mimado, ¿de quién? Del profeta Isaías. Cuando se están haciendo los preparativos para la coronación del nuevo rey de nombre Jotán, sí, Esa noche, el anciano de muchos años, de nombre Isaías, o sea, el anciano de pelo blanco, de muchos años, tuvo una poderosa visitación del cielo. Y el texto sagrado dice, pero ¿por qué es que no hablan de la Biblia? ¿Por qué es que van a las redes sociales solamente a lanzar y a lanzar? Y que así te dice Jehová. Ahora es que Jehová te está hablando a ti. Es ahora que Jehová te está hablando a través de la palabra. Así es que Jehová habla. Soltar verdades sueltas y verdades sueltas. Y profecía y profecía. Eso es adivinación. Usted se va a perder sin que nadie lo ayude. Usted mismo se está ayudando con esas adivinaciones. En medio de los preparativos,
en medio de los preparativos para que, para la coronación del nuevo rey de nombre Jotán, hijo de Isaías, su abuelo Amasías, entonces se le aparece Dios al anciano profeta. Y dice el texto sagrado en el libro de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Y los quiciales de la puerta se estremecieron a la voz del que clamaba. Y habían serafines que tenían dos alas para volar, dos alas para cubrir sus pies y dos alas para cubrir su rostro, que volaban alrededor del trono y repetían: santo, 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 santo. El anciano Isaías, en medio de esta terrible visión, se le está mostrando el trono celestial. Porque el consejero de los reyes de la tierra tenía acceso directo para hablar con los reyes constituidos en la tierra. Hablaba con Amasías, hablaba con Usía y se preparaba para hablar también con Jotán. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es entonces cuando viene la revelación. La revelación viene. Es que si hay algo, atención aquí. Si hay algo que le ha quitado el lugar de Dios en tu vida, si hay algo que ha perdido el lugar de Dios en tu vida, te tengo noticia. Te tengo noticia. Dios lo va a quitar. Dios lo vas a remover. Así como Dios removió a Usía, así Dios te puede remover lo que esté en medio entre tú y Dios. Así que Dios le removió a Usía. Y ahora viene Amasías. Viene a reinar Jotán. Y antes de que este se vaya a sentar en el trono, Dios se le aparece y le dice: lo más importante no es el trono que va a ocupar el rey Jotán. Lo más importante es que tú estés conectado con el trono de arriba. ¿Y es quién? Yo. En ese momento, en el verso 8, y estoy concluyendo, hay una declaración que dice: ¿quién irá por nosotros? Isaías, el anciano Isaías, cuando escucha la palabra en medio de la visión que dice: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Es el anciano Isaías quien dice: envíame a mí. Pero benditos predicadores, ¿cómo es que no pueden leer una Biblia en medio, en su contexto, para decir que quien dijo esa palabra fue el Hijo de Dios en el cielo, que fue Jesús? Quien dice esa palabra es el rey, es el profeta Isaías. No es otro. Es Isaías quien dice: envíame a mí. Y cuando Isaías dice: envíame a mí, si usted va leyendo en el contexto del texto, a él le dan tres asignaciones. Tres asignaciones le da Dios al profeta y le dice lo que va a pasar a cada una de ellas. No tiene nada que ver con Jesús. No tiene nada que ver con tipología. No tiene nada que ver con nada. Es Isaías quien dice: envíame a mí. Dejen de estar abusando de ese pueblo joven. Dejen de estar abusando, porque eso entonces provoca que los maestros salgamos a hablar.
Vamos a terminar con esto. Señor, si usted quiere hacer su video live, adelante. Déjese sus profecías. Déjese sus adivinaciones. Que usted no le está profetizando a nadie. Usted no le está profetizando a nadie. Usted lo que está lanzando verdad de suelta. Y a ver si agarra una. Que en tal que Dios me muestra. Dios no le está mostrando a usted nada. Lo primero que Dios le tiene que mostrar es a usted mismo. Su falta de usted. Pero usted no puede venir a las redes sociales y agarrar y estar criticando y señalando a todos los predicadores que no están haciendo esto, que no hacen esto, que no hacen esto, y usted no usa la Biblia. Entonces, si usted no usa la Biblia, entonces yo voy a decirle a usted que el primero que tiene que arreglarse es usted. Y olvídese de los demás. Arréglese usted, venga y enseñe lo que dice la Biblia. Enseñe. Aquí vemos un grupo de maestros que no hay ver del mundo. Corregimos, pero siempre enseñamos. Si usted ve al maestro Gamaliel, cada vez que usted ve que coge las redes sociales, hay una enseñanza. Usted ve al maestro Fría, hay una enseñanza. Usted ve a Carlos, hay una enseñanza. Usted ve a Ferrera, hay una enseñanza. Usted ve a Piña, hay una enseñanza. Nosotros siempre traemos una enseñanza. Nosotros corregimos, pero enseñamos. Pero usted no puede estar lanzando su veneno. Dije que Dios te muestra. ¿Cómo es posible que tú se te meta en tu cabeza? ¿Cómo? ¿En cuál cabeza te puede meter a ti? Que Dios te va, oye, que Dios te va a hablar a ti. Te va a dar en un video de 2 horas. Que te va a dar profecía para 39 personas. Tú lo que eres un hablador. Usted lo que es un mentiroso. Un mentiroso. Dios no le ha hablado nada a usted. Entonces eso es mentira. Oye, mentira. Repita conmigo. Diga, yo soy un mentiroso. Repito otra vez. Yo soy un mentiroso. Yo soy un mentiroso. A mí Dios no me ha dicho nada. Todo eso, toda esa profecía, yo me la inventé. Diga, repítalo, por favor. Repítalo. Yo me la inventé. No es verdad eso. No es verdad. Use la Biblia. Porque este es el último chance que usted tiene para usted ese video live. Mandando 20 mil profecías sin usted usar la Biblia. Lo vamos a poner en disciplina a usted. Si usted viene a hacer video live, ahora los pastores no pueden cuidar el pueblo, tenemos que cuidar a los maestros. Usted viene a hacer video live, a usted está de que soltando profecía sin enseñar la Biblia, ya usted sabe, lo vamos a poner en disciplina. Y lo vamos a poner públicamente. Fulano de tal está en disciplina por no usar la Biblia. Punto, se acabó. Y solamente los maestros tienen el derecho y el poder para hacer eso, poner en disciplina y corregir a la gente. Somos nosotros, más nadie. ¿Ok? Se acabó. Si no usa la Biblia, venimos contra usted. Shalom. Paz.